흔히 허지다 딩고 안친 커플 시도하자 푸 후다 히 아니 후리하 셀리나 니호 하이쇼 후이투 후샤 Chicos, este es el programa de Justa y Selina. Aunque yo soy Selina, y ella es Justa. Sí, porque ¡el Alzheimer! Porque donde va Justa, va Selina. Sí, hoy tenemos un programa muy especial con recetas como todos los días. Estamos con barba, disculpen, pero. Sí, somos de origen nórdico, ¿no? Obvio, somos descendientes de vikingos. Son las hormonas, está bien. Queremos mandar un saludo para todos los frikis que nos ven, que nos siguen, que nos mandan sus cartitas, sus dibujitos, y para especialmente un grupo de chicos. ¿Hay quién? Que están comiendo un asado y dicen Justa, mira, saludanos, somos Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Un saludo y un beso enorme para ellos. Pero qué nombre llega. Sí, son negros, no importa. Bueno, hoy, en el programa de hoy vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar, Selina? Hoy vamos a hacer tortuga a la manzana. Tortuga a la manzana, una receta de nuestra abuela que debe estar pudriendo en el infierno. Era hija de puta la vieja, pero bueno. ¿Cómo nosotros? ¿Qué? Okay. Bueno, vamos a empezar cortando. Acá tenemos este... Nuestro asistente, le pedimos perejil a nuestro asistente. A ver, Jope, vení para acá. Jope, te pedí perejil, Jope. Pero es lo mismo, té verde. ¿Qué mierda es esto, Jope? ¿Qué decir qué mierda es esto, Jope? Té verde. ¡Jope! Pero es verde, no me pegues. Selina, seguimos al aire. Bueno, vamos a... picamos. Ya tenemos picadito acá, todo. Vamos a usar la olla para... Jope. Pero... Jope, la olla, ¿cómo sale esto de la olla, Jope? ¿Cómo? No, pero no me toque. Está lindo. No sale, no me toque. Bueno, no, sale, Jope. Deja de acá porque te matan. Bueno, vamos a hacer esta otra olla que también sirve. Ponemos esto acá. Sí, muy bien. Ahora tenemos acá la manzana. Así es. Te vas a encargar vos de la manzana. Esto se va al mercado, ¿no? Y le sale 12 mangos, una manzana. Está sí. Cara la cosa. O sea, como 20 pesos el kilo de hierba, imagínate una manzana. Sí, no, lo que no, puede no, no, de huevo, pero sí. Una sola ya está. Sí, con una manzana lo pueden sacar en 12 cuotas. Con tarjeta de crédito. Sí. Solo la FAMI. FAMI, sí, es una cagada, pero bueno. Esto es una comida como para por lo menos alimentar 4 familias de negros. Con esto, tranquilamente, alimentar 4 negros. Porque el culito negro le da una manzana y lo come todo con una manzana. Bueno, vamos a cortar una manzana. Me siento como en el programa de Gerardo, ¿te acordás que cortaba sí, la manzana? A ver, mantén el medio. A ver. ¡Ahí está! ¡La manzana! No me ha salido muy bien, pero bueno, ahí está. Te hace manzana. Sí, te cagaste cuando corté la manzana, ¿no? Sí, no, cortamos así, uff. Jope, trae el desodorante, pues se acabó la caja, ¿no? Ahí va más la butifarra, sí, ¿no? La butifarra, sí. Ahí está, la manzana, pero que no haya sido de nadie la manzana. Y ahora sí, la tortuga. Bueno, la tortuga, para que tenga su sabor, primero tenemos que darle una muerte respetable porque es japonesa. Hay mucho friki bueno, saben bueno. Cómo se llama esta tortuga. ¿Cómo se llama? Le vamos a poner Juancito la tortuga porque no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Juan. Mi nieto ve estas boludeces, yo no. Bueno, la vamos a darle una muerte digna. Japoneses son de boludo. Una muerte digna, por supuesto. Ahí está. Por supuesto, listo. Listo, muerto la tortuga, muerto. Y por la duda, yo recomiendo siempre
no cortarla porque bueno. Hay que hacerla en su jugo. Así que se agarra de acá, de este lado, y hace. ¡Ah, la mierda! La tortuga. Ahora sí, ya tenemos la tortuga lista para poner acá en la olla. Esto va 45 horas al fuego moderado. Si quieres ponerlo 46, 47, eso no es nada. Si quieres agregarle curry, le podemos poner curry también, porque viene claro, de 10 curry. Pero yo siempre, este es secreto de mi bisabuela. De tu bisabuela. Recordemos que nosotros somos de padres diferentes. Obvio, sí, mamá era medio puta, entonces por eso somos de padres diferentes. Lo enteramos recién hoy. Hoy, sí. Porque se estaba comiendo a Jope, mamá, en el fondo. Tiene 118 años, pero todavía... Bueno, sí. Imagínate, yo tengo 90. Imagínate. No me acuerdo. Bueno, ponemos un limón. Tiene que ir todo. Todo el limón completo. Sí. Sí. Cáscara y todo. Todo, pero pues, se lo lava primero, obviamente. Sí. Esto está más o menos. Se lo. Ahí está. Y ¿qué tenemos? Azúcar, no, no sal. No, sal, sal. Sal a gusto. Y cocaína. Te ponemos cocaína también. Hermoso. Hermoso. Esto va. Ahora Jope, por favor. Por favor, Jope, vení, Jope. Vení, mi amor, vení. Lleva esto, mi amor, lleva esto y ponerlo al fuego, fuego. Sí. Ay, Jope, sí. Después pasa por el camarino, Jope, que necesito que atiendas otras cosas. Y bueno, así. Esperamos. Así esperamos 45 horas. ¿Cómo esperamos 45 horas nosotros? Tenemos poca vida. Sí. ¡Vayamos! En 45 horas volvemos con. ¿Cómo queda este plato maravilloso para todos ustedes? Bueno, niñas y niños, y más viejas que viejos, mientras esperamos las 45 horas, yo les voy a enseñar un truquito para que la mesa de los comensales quede más linda, ¿no? Para ello vamos a hacer un arreglo floral. Primero vamos a necesitar una pecera, ¿no? Yo acá tenía a Juan, no Juan la tortuga, sino Juan el pescado, que la otra vez lo metimos a la parrilla, no sé lo que queda. Bueno, vamos a armar un arreglo floral. Para eso vamos a sacar esto que no sé qué mierda es, ahí, listo. Después de Jope limpia, porque así Jope lo tenemos de esclava sexual, digo de esclava. Y entonces vamos a hacer poner flores, ¿no? ¿Dónde mierda consigo flores? En los chinos. En los chinos venden estas cosas que son de plástico, ¿sí? ¿No? Miren, y se caen también. Bueno, no importa, es una mierda, esto me sale 5 mangos, ¿qué querés? Y ponemos ahí, miren, bols o pecera. Flores. Ahí, perfecto. Hermoso. Así la acomodamos un poco. Esta no tiene una mierda, pero no sirve. Listo. Y la ponemos en la mesa donde se vaya a comer. Que en este caso, como estamos en la intemperie, no tenemos mesa para donde comer, vamos a comer en el piso. Por lo tanto, esto lo vamos a poner en el centro del horno. Espero que les guste mi arreglo floral. Ya saben, niñas, que van a necesitar una pecera. Pueden conseguir un bol. Puede ser una pecera. ¿Ya dije pecera? Sí, como tres veces dije pecera. ¿Tres veces dije? Sí. Las pichotas. Bueno, y flores de los chinos, ya saben, 5 pesos. En el mayorista, en los chinos, en sí. Eso que no saben hablar castellano. Y vienen a usurpar nuestro país. Así. ¿Qué pasa, Jope? Lo bueno, pasa. Así que mientras. Eso. Nos vemos en el socorro. Que tenga barba, les voy a enseñar cómo sacar esas manchas medio raras de la ropa. Esa mancha, sí, sabés de qué hablo.
te estás riendo en este momento, ¿verdad? Tuviste una remera manchada, ¿sí? ¿Sabes de qué te telan? Te voy a enseñar. Tenemos acá una máscara que nos prestaron, ¿no? Así, que está manchada. No voy a mostrar porque nos van a censurar, pero está manchada. Y para eso vamos a necesitar una olla a presión, que no tenga nada adentro, preferiría que esté vacía, y vamos a meter la máscara ahí. Y vamos a usar esta flor que no usó Selina, que esta flor es la que no sabe la boluda, que tienen tanto jabón adentro, una cosa así que le ponen los chinos para que duren, que son mejores que el ace, mejores que esto también, y una mandarina. Porque el secreto para sacar esas manchas, que no querés que vea tu mamá el otro día cuando llegas del boliche, son las mandarinas. Metemos todo esto acá, tapamos la ollita. Mierdas, esta pared ahorita no tengo las más putas. Ahí queda la ollita, mirá. Queda la ollita. Y esto lo ponemos así sin agua, sin nada, lo hacemos hervir por lo menos 7 horas, que se prenda fuego la máscara y la tirás a la mierda, porque esas manchas no salen y quedas como una trola. Bueno, seguimos con nuestro programa más adelante. Si me quieres de verdad. Aquí tenemos ya el plato terminado, la tortuga cocinada, para que ustedes vean, con un hermoso arreglo. Sí, pasaron 45 horas. 45 horas, sí. Nos cagamos de hambre. Las la verdad que sí, Jope era que iba a comprar unas pizzas, pero no fue a comprar las pizzas. Y ahora, pero por suerte, Jope va a probar esta receta. Vení, Jope. Vení, por favor. Vení, probármela. Vení. Vení, Jope. Abre la boquita. Abre. ¡Ay, qué chico! Está chico. ¡Está salado! ¿Está salado? ¿Sabés qué más está salado? Esto ya está añeja. Por si te interesa. Bueno, si te creo que tengo una pinchada hace como dos. Bueno, ahí está para todos ustedes en esto que es. Donde va justa. Vaselina. ¿Viste el programa de cocina para los frikis? La receta te la vamos a pasar de acá a dos programas más adelante. En internet, ¿no? En ese concurso. ¿Estás? Ah, bien. De la tercera edad. Estoy. Aprendí a iniciar Windows. ¿A iniciar? Con eso digo todo. Sí, no sé, yo le digo a mi nieto que me abra las páginas porno y ahí una aprendí. ¿Qué porno? Quisiera ser. ¿Qué mandito? ¿Qué hecho? Bueno, así nos despedimos hasta la semana que viene, será. De acá otro mes. No lo cancelan. Si no nos cancelan el programa después de esto, vamos a volver para más recetas, más cosas para usted, friki, frica, mierda se les diga. Y disfrute, pásela bien. Jope es puto, señora. Sí. Bueno, nos despedimos. Nos vemos.